Televidentes de la nueva temporada de Exatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Exatlón México, filtran fecha de la gran final. ¿Será en vivo? La sexta temporada del programa terminará muy pronto. No puede ser. El Exatlón México al estar ha sorprendido a propios y extraños con la gran competencia deportiva que ha sido, condimentada con constantes polémicas entre los participantes, pero como la gran mayoría de las cosas en la vida, todo principio tiene un fin y ya se filtró la fecha de la gran final, aquí te contamos todos los detalles. Este domingo, 3 de abril, la sexta temporada del reality show concluirá su novena semana y el canal Analista TV asegura que falta poco menos de un mes para que termine no solamente esta emisión, sino que muy probablemente la historia del programa. La fuente indica que las grabaciones del All Star terminarán el 15 de abril. Luego los contendientes tendrán un par de semanas de descanso para después disputar la gran final el domingo, 1 de mayo. Además, se rumora que parte de ese capítulo estará previamente grabado, solo faltaría el anuncio oficial. Asimismo, es muy probable que en las próximas semanas se celebren eliminaciones express con el fin de pisar el acelerador hacia el fin de Exatlón México, aunque por ahora no hay un claro favorito para ganar. ¿Qué atletas han sido eliminados del Exatlón México al estar? Al momento, 7 atletas han sido eliminados del Exatlón México al estar: Marisol Cortés, Ernesto Cázares y Ximena Dagen, azules, así como Jeber Gallegos, Ana Lago, Sudiki Rodríguez y Natalí Gutiérrez, rojos. Y de acuerdo con los spoilers en redes sociales, Doris del Moral se unirá a ese grupo este domingo 3 de abril, pues perderá las batallas decisivas contra Aristeo Cázares y Javier Márquez en lo que será su segunda eliminación. No obstante, será necesario comprobar esa información en la emisión de esta noche que comienza a las 20 horas. Centro de México, por la señal de Azteca 1.